Flecha, un partido difícil. ¡Vamos, Flecha! ¡Mete gol! ¡Mete gol! ¡Mete gol! ¡Chao, chicos! ¡Suerte! Flechita. Me hicieron falta en una. No cobró el árbitro, pero... Tienen 12 años. Mira, 12 años, mira. 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 12 años, weón. Así no se puede jugar. Oh, ya estamos afuera. Me demoré jugando pichanga. ¿Sí? 5-4. De plomo, juega contra chibolos, pero lejana, mañana. Los estoy enseñando de chibolos. Exacto, exacto. Flechita, tercer capítulo de Fuera y Listo Movistar. Aquí lo vamos a vivir en diferentes lugares, pero empezamos acá en Media Networks, donde se hace el nuevo CMD. Vamos a enseñar a la gente cómo es el backstage de una transmisión con un invitado especial del día de hoy, el gran Nicolás. Una vez más en el programa, tenemos un truco de magia preparado. Es mejor cuando le sacas la tapa, Flecha. Flechita, mira, me he encontrado con Wayne Rooney. ¿Qué tal, Wayne? ¿Cómo estás? Oh, hello, man. Dice que se ha echado un montón de bloqueador porque el sol de Lima está muy fuerte. ¿Qué, cómo ves el partido de Perú-Venezuela hoy día? Dice que él quisiera tener a Cuevita en su equipo, en el Manchester United. Aunque está de suplente últimamente, pero que cree que con Cueva metería varios goles. ¿Algún mensaje, Wayne, para la afición peruana? No le he entendido esa parte, Flecha, pero creo que dijo arriba Perú, vamos peruanos que ganamos. Buen Rudy, Flecha, en el Fuera de Lista de Movistar. Backstage del nuevo CMD. Y acaban de pasar el Argentina-Chile. Ahí está el switcher de control donde mandan la señal. Es que es el switcher. ¿De acá qué se transmite? ¿Qué sale? ¿Qué entra? ¿Cómo es el asunto? A ver, nosotros vamos a transmitir acá en vivo para Movistar TV, ¿ya?, canal 14, el partido Argentina-Chile. ¿De acá sale la señal? De acá sale la señal. La señal llega por satélite, ¿ya?, a control, la mandan acá a la móvil, nosotros la mandamos a la cabina y ellos narran y comentan. Tú andas con Nico y tú conmigo, vamos a hacer un truco en paralelo. Flecha, un dobleteo acá con Nicolás. Mira, para donde quieras. Este partido cambiaría el próximo momento. Que le enseñe la cámara. Vas a agarrar, no, que la firme primero. En el medio, firma. Y ahora la carta acá. Tasqueas y tendría que aparecer acá. ¿Es tu carta? No. Esta es tu carta, ¿verdad? Que su nueve titular es Higuaín. Más allá de lo que pase. Y hace cuatro meses que no lo firmamos. Sí. Por supuesto, sí, el diamante. No te puedo creer. Porque más allá de haber llegado a las últimas dos finales de las copas que ha disputado, ¿sí?, América. Bueno, ¿usted no quiere jugar para el partido para Perú? Quiero, ya, quiero. Para hacer un par de goles para la selección. Es de donde van a transmitir el partido de Perú. Hola, plomo. Te rompí el estudio. La plomito. Da lo mismo, cual sea. Siete de diamantes. Ponla acá. Aquí, y que se vea que yo lo único que voy a hacer acá es cortar. Ramón, tú que has sido arquero importante de la selección, vas a decir arriba Perú. Arriba Perú. Y arriba Perú sube. Mira, vieja, no tengo mangas, no tengo nada. La carta va al medio. Y es más, te voy a dejar a ti hacer la magia. Agarra la baraja así. Arriba Perú. Toma. Y mira. Salimos, por favor. Dime arriba Perú rapidito. Arriba Perú. Y la carta aparece adentro del celular. Dos, tres. No me digas. ¿Por qué no llevamos a este para que dirija, hermano? Flechita, no hemos podido viajar y lo estamos viendo acá en el nuevo CMD. ¡Vamos, Perú! Ahí está el gol. ¡Oh! ¡Oh! ¡Flecha, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buen segundo tiempo de Perú. Creo que el equipo reaccionó en el segundo tiempo y salió a jugarlo todo y lo dio todo. Y nos alcanzó para empatar, no nos alcanzó para nada más. Pero seguiremos alentando, Flecha, igual. Este martes contra Uruguay, arriba, siempre arriba Perú. Estoy en Hanso San Isidro, vine a almorzar y voy a hacer que la gente cante para alentar a la selección peruana. Soy Plomo, estoy grabando un video lindo para la selección que hoy en verdad todos queremos que gane y nos va a traer la alegría. Los mozos y la gente de Hanso va a cantar y si ustedes se suman, excelente. Vamos a cantar. Vamos, Peruanos.